Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Fernanda Islas y me encanta darte la bienvenida a esta transmisión, la primera transmisión que tenemos en este fabuloso año 2019, que hemos empezado ya con el pie derecho y que de verdad está a todo. Estamos regresando el día de hoy después de un merecido descanso que tuvimos. Jara. buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues muy recuperada, muy recuperada ya de. de la temporada días. decembrina. Así es. Ya listos sí. para el año del cerdo. Qué, qué intenso se ponen las cosas, ¿eh? Qué intensas se ponen las cosas cuando, cuando estamos en, en, en esta temporada. Pero bueno, afortunadamente ahora ya estamos iniciando el 2019. Por supuesto, con el pie derecho, por supuesto, como deben de ser las cosas y con toda la buena actitud. Espero que tú también, tú también estés iniciando un día fabuloso. Muchísima gente ya entró de regreso a sus trabajos el día de ayer. Nosotros lo estamos haciendo hoy. Mucha gente todavía está de descanso, de asueto. Qué rico, qué bueno. Me da, me da mucho gusto, Sahara, que la gente esté disfrutando de esta temporada. Fíjate que ayer andaba yo por allá, por Izamal, Ajá, y qué padre. Eh, sí, la verdad, ese, ese lugar me encanta y se come delicioso. Fuimos precisamente a comer y bueno, aparte de que se come delicioso, estaba llenísimo el lugar, o sea, súper lleno. Y había una cola de una hora para entrar a comer. Nada más. Nada más una hora, pero bueno, eso es un buen preludio y además como dicen por ahí, cuando hay una buena comida, pues todo, todo sale mucho, mucho mejor. Quiero agradecer a todas las personas que me hicieron llegar sus comentarios de lo que estuvieron haciendo eh, eh, ahora para este fin de año de verdad me complace muchísimo que la gente que la gente esté en esta buena sintonía y en esta buena vibra y bueno ayer precisamente en la comida ayer eh, es, específicamente estábamos comiendo y me dice una persona con la que yo estaba comiendo oye te diste cuenta de los comentarios que hubieron en las redes sociales y le dije, eh, ¿con respecto a qué? Dice, no, pues es que hay una persona este, que, que, se, que se hace denominar alquizo. ¿Has escuchado? Seguramente la has escuchado y no la ubicas. Es una persona que, que, que habla muy simpático y que tiene, bueno, este, un, un, una red social en donde ya está teniendo muchísimo éxito. ¿Y qué crees? Hizo un comentario precisamente de que siguió todas nuestras indicaciones. Y vamos a ver este video, porque está... A ver. Está buenísimo, tienes que verlo, hey, tienes que verlo. Yo tengo todo anotados de lo que he oído y gustado de Fernanda Islas. Yo tengo listo mi sabucaño, para a dar mi vuelta como ella dice, porque este año tengo viajados. Ahí está. Siguiendo todas las indicaciones, y bueno, pues le mandamos un fuerte, un fuerte abrazo al quiso que pues me, me, me lo encontré en este video. Se me hizo tan simpático el comentario de que haya seguido. Además, es una persona que es todo, todo un influencer. Fíjate, en Instagram tiene nada más 25 mil eh, seguidores, y bueno, Uy. en Instagram eh, es toda una tendencia, en Facebook también, todo el mundo lo conoce, y este además es, es le mando le mando un fuerte abrazo a Álvaro Quintal, no lo conozco personalmente o si, o si lo conozco no lo recuerdo, pero de verdad muchísimas gracias por, por seguir todas las recomendaciones y él tiene una famada revista que se llama Socialité. Ah, entonces bueno, pero, pero su personaje, su personaje más emblemático es precisamente Alquizo, quiso. así que de verdad muchas gracias y gracias. Uno nunca sabe quién va a seguir sus recomendaciones, ¿verdad, Sahara? Así es. Y perfecto. bueno, recomendaciones tenemos el día de hoy también con un fabuloso regalo que tenemos este día. Mira nada más qué belleza, Sahara. Uno de los dijes mandalas, de estos fantásticos dijes mandalas que eh, tenemos. Y bueno, pues hoy se va de regalo para la persona que tenga la suerte de poner el hashtag. Ahí viene el eclipse y yo. ¿Sabías que viene un eclipse? Y yo desprevenida. Ándale, hashtag ahí viene el eclipse y yo ni lo sabía tal vez. Eso, ese va a ser el más recurrente el día de hoy, te lo puedo asegurar. Y bueno, pues este, te voy a dar toda la información, no te preocupes si tú no sabes nada acerca de este eclipse. Uf. Seguramente es porque habías andado más metido en, en la cena, en el pavo de Navidad. Y también en los cumpleaños. Por cierto, hoy es cumpleaños de Mayra Rosales. Ah, sí, desde el Estado de México nos escucha, nos sigue y todo lo demás. Muy atenta. Felicidades, Mayra. Me están preguntando en a pod si es programa grabado. No, no es programa grabado. Lo que sucede es que, pues bueno, estamos, este, estamos, la verdad. ¿Traemos una cara todavía? Sí. Este, y entonces, es, 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 mejor, es mejor que veas lo que estamos poniendo a cuadro y no nuestra cara el día de hoy. Que no se asusten. De usted. verdad, de verdad te lo diría. No, no estamos grabando. Eh, bueno, se está grabando el podcast, pero en este momento son las nueve cinco. Así que es completamente en vivo, chicos. Así que ahí viene el eclipse y es súper importante. Que tomemos precauciones de esto y de muchas otras cosas más, de muchísimas otras cosas más, pero mientras tanto, mientras tú participas en el hashtag de ahí viene el eclipse, ¿qué te parece si nos vamos directamente a conocer, a descubrir cómo están aspectados los astros y las estrellas el día de hoy para este fabuloso jueves, jueves 3? Jueves 3, así 3 de enero. Vamos directamente a ver qué nos depara el destino. Aries, bueno, Aries, en este momento, en la medida en la que seas práctico, podrás disfrutar de la felicidad, pues tú, tú eres, eh, pues eres tú mismo quien se niega a los placeres de la vida eh, con tu actitud. Es tiempo de hacer las paces con quien te peleaste en el pasado y eso solo está haciéndote cargar emocionalmente situaciones con quien ya no quieres en este momento estar y que además te impiden fluir con libertad emocional. Recuerda que ceder no significa ser débil en ningún momento. Tauro, es importante que pienses bien hacia dónde dirigir tus esfuerzos, pues si te confías de lo que otros te dicen te, que van a hacer por ti, bueno, pues puede que al final obtengas nada de lo que quieres. Estás mm. de suerte y tienes una energía positiva de tu lado ahora para hacer que las cosas funcionen en el amor. Serás más contundente y tienes la certeza de lo que necesitas y vas por ello sin mayor reparo. Géminis, con cierto tono de tranquilidad y confianza que te hace ah. la vida más grata así sí. que aprovecha esta tendencia astral y date a la tarea de sacar lo que ya no va contigo proponte cosas nuevas en tu vida, ya bien sea en tu trabajo o en el amor. Los caminos se ven que van despejándose con muchas posibilidades para lograr avances significativos que se traducen en estabilidad y confianza. Cáncer, tu energía es vibrante y atrae las miradas de otros, lo cual no siempre es tan positivo, sobre todo cuando se dan cuenta de que tú tienes eh, lo, lo que ellos no. Estarás en medio de circunstancias en las cuales otros quieren las cosas a su modo y aunque puede que haya cedido en el pasado, ahora no estás tan dispuesto a hacerlo de forma que no sea la tuya, así que no te dejes amedrentar por absolutamente nada. Leo, el panorama astral en este tiempo te lleva a ser demasiado sincero y no tienes ningún tipo de filtro para decir lo que piensas. Obviamente oh. esto no va a caerle bien a muchos que esperan <laughs> un tipo Ay. de respuesta más conveniente en lo que quieren, pues sí, así la vida. Y no desean escuchar las cosas como son. Por ello es mejor que si no tienes nada amable que decir por ahora, te reserves tus comentarios. Uy. Virgo, vas a sentir un fuerte deseo de transformar las cosas que te rodean también. En el exterior y la apariencia en este momento para ti va a ser muy importante. Es como si de pronto un huracán emocional te llevara por nuevas oportunidades de explorar tu personalidad y mostrarte ante otros de forma diferente a lo habitual. Así que no exageres y conserva el equilibrio, sobre todo en tu bolsillo. Libra, estás en un momento de alta creatividad y serás un torbellino de ideas fabulosas que debes de guardar para realizar en el momento más adecuado. Tu inspiración te lleva a descubrir distintas maneras de hacer algo que anteriormente no le encontrabas mucha congruencia. El amor y sus efectos serán un tema importante en tu presente y deberás de tomar decisiones relacionadas con compromisos. Escorpión, pese a todo pronóstico, todo marcha de mejor forma en situaciones financieras y serás capaz de lograr pagar a tiempo tus compromisos económicos. Uf, uf. 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 Te van a llegar momentos de inspiración en los cuales vuelves a sentirte cómodo contigo mismo y con lo que sucede a tu alrededor, solo asegúrate de hacer cada una de las cosas como se deben de hacer y no improvises de último momento. Sagitario, tu mente se encuentra imparable con ideas que fluyen a todo lo que da. Así que no pierdas detalle y anótalas, ya verás que al llevarlas a la práctica te pueden cambiar tu mundo. Evita compartir con quien sabes que no valora tu consejo, pues sentirás, te sentirás frustrado y terminarás enojado de ser, de ver más bien como aquella persona no quiere mejorar. Pero, pues sabes que, eso es su problema, no el tuyo. Uh -huh. Solo quiere que tú le resuelvas la vida. Así ¿Sí? que mejor dedícate a lo tuyo. Capricornio, hoy es un gran día para dejar los pretextos atrás y enfocarte en lo que debes de hacer para que todo funcione. Tienes muchas maneras de socializar con quien te interesa y no necesariamente tienes que gastar lo que no hay en tu cartera para poder estar junto a quien te importa. Sé creativo y podrás aprovechar la oportunidad al máximo sin quedar endeudado por los siguientes días. Sí. Acuario, aprovecha lo que tienes en este momento para recuperar las fuerzas perdidas. No hagas planes que involucren a otras personas, pues terminarías decepcionado si te cancelan de último momento. Mejoras las cosas que te hagan sentir bien para ti. Y si alguien más se quiere unir, bienvenido. Y si no, te sentirás, así no te sentirás mal eh, de obtener, de no obtener lo que deseas y podrás pasar un tiempo muy agradable. Pisces, las cosas no son sencillas, pero vas a tener la oportunidad de ver el lado más amigable en la resolución de los asuntos pendientes y mucha colaboración por parte de otros que en verdad te aprecian. Has estado sometido a las dudas si debes o no hacer algo que deseas, pero si eh, eso ha empezado a cambiar, al menos por ahora, pues te sientes más confiado y seguro de tomar el camino indicado para acercarte a tus metas. Finalmente, ¿de quién son las metas? Tuyas. si quién las tiene que llevar al cabo, pues tú. Así que deberías de empezar por pedir una cita, Sahara, una cita, una cita para consulta de tres preguntas, ¿Dónde? En la calle 21, número 102B por 2022 de la colonia Ximna. Recuerde que es totalmente gratis. Totalmente gratis. ¿Y a qué teléfono se pueden reportar? Al 938-0502. ¿Y las personas que están fuera de Mérida, a qué número se tienen que reportar? 9992 Ahí está toda la información. Digo, más fácil, imposible, imposible. Bueno, y ahora sí me voy directamente con otro tema que nos atañe y que es súper importante. Este, este tema que tiene que ver con los astros y las estrellas. Pero te recuerdo, te recuerdo que tenemos un fabuloso regalo con el hashtag Ahí viene el eclipse y yo, y yo estoy lista para darte este fantástico regalo. Mira nada más, es un dije mandala que está hermoso y es uno de los principales protectores. Que eh, tenemos en este año. ¿Qué tienen que hacer, Sahara? Lo único que tienen que hacer es poner el hashtag, ahí viene el eclipse y yo van a contestar que, que están pensando en este momento, pueden poner su fecha de nacimiento, una pregunta para que le hagan la predicción y etiquetar a un amigo. Es muy importante que si usted va a hacerlo varias veces, bueno, pues etiquete a diferentes amigos para que no le tachen de spam y le suspendan su cuenta. Así es, así es. Y bueno. Llegó el momento de irnos directamente con los consejos de astrología, consejos de astrología, y ahí hay algunas cosas que están sucediendo en el cielo y que van a suceder el día de mañana. Ahí mañana. viene, sí, mañana es el eclipse. Dios mío. Es un eclipse que será el 5 de enero eh, del 2019 a las 7:42 de la noche. Obviamente, obviamente quiero que aquí quiero hacer una aclaración. Eh, es muy probable que nosotros, a través de las redes sociales, a través de lo que vemos publicado en internet, veamos que es el eclipse del 6 de enero. Okay. Cuando tú veas esto, tienes que tener mucho cuidado porque eh, tienes que recordar que muchas publicaciones son de Europa. Sí. Principalmente si están en español, son de España. Sí. ¿Okay? Válgase la redundancia. Entonces, allá va a ser el eclipse a la 1.42 de la madrugada. Okay. Y nosotros tenemos seis horas menos, de acuerdo menos. al horario. No, no más o menos, son seis horas menos. No, esto, esto es la matemática, no hay problema, Sahara, no okay. es más o menos. Entonces, mientras allá es la 1.42 de la madrugada, aquí, es, eh, aquí será la 7.42 de la noche. Sí. Entonces, si estamos hablando de que es un eclipse parcial de sol. Y nosotros estamos de noche, ¿lo vamos a ver? No. ¿Por qué? Porque 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 es de noche. Entonces, si ¿sí no lo veo, no sucede? Sí, sí sucede, pero Claro. No lo veo. ¿Y por qué? Pues porque esto está sucediendo allá afuera. Allá afuera en el universo y no tiene nada que ver con nuestros horarios. Sí, y no tiene nada humano. que ver con nuestros gustos, con nuestro tiempo, porque nosotros no somos el centro del universo como muchas veces lo queremos pensar. A veces pensamos que el ser humano es el centro del universo y aunque lo que está en el universo nos influye directamente, nosotros no somos el eje. Aunque muchos de ustedes piensen que sí lo son, lamento decirles que no es así. Sí, esto es, es real, es, es muy cierto. Entonces, bueno, eh, recuerden... Vamos a, a, a retomar el tema. El eclipse parcial de sol va a suceder el 5 de enero del 2019, o sea, mañana, eh, mañana, mañana, mañana. Mañana es 4. Mañana es 4. No, perdón. ¿Pas, será pasado mañana? Eh, pasado mañana. Sí, 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 sí. Pasado mañana, el 5 de enero. O sea, esto será el próximo sábado. Sí. Y por qué se los estamos avisando con anticipación, porque es un evento muy importante. Es el primero de cinco eclipses que vamos a tener a lo largo del año. O sea. El segundo eclipse será el día 20. ¿De enero? De enero. ¿Qué? Y es un eclipse total de luna, que además lleva una luna de sangre. Uh. Pero esa es otra historia. Y además ese afectará a otro signo, porque se estará dando en otro signo. Vamos a hablar de este, eclipse ah. parcial de sol. Este eclipse se va a dar en el signo de Capricornio. Aquí estamos mostrando la constelación de Capricornio. Y este, este eclipse tiene la peculiaridad de que se va a dar a los 15 grados con 25 segundos en Capricornio. Y Capricornio es un signo donde en este momento se están alojando otros planetas. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, okay. eh, ¿qué es lo que tenemos en este instante? Que se encuentra Capricornio, ahí se encuentra el Sol, ahí por eso se va a dar en el signo de Capricornio, porque el, el, el Sol se va a eclipsar en el signo de Capricornio. Sí. Un eclipse parcial, es muy importante que tomemos en consideración que no es lo mismo que un eclipse total. En el eclipse total tú puedes ver que se oscurece completamente, la luna llega a bloquear completamente eh, la energía de luz del sol. En los eclipses parciales podríamos verlo como en esta imagen, Sahara. Eh, podemos ver una especie de halo, pero no es un halo completamente definido. Okay. Porque hay un eclipse anular, que es donde se ve el arillo completamente. Sí. El parcial es donde queda una parte oculta, por eso se llama parcial. Ahí está, vamos a ver otra imagen de este eclipse parcial. Eh, bueno, no de este, sino de algunos anteriores. Si lo viéramos desde la Tierra, desde fuera de la Tierra, perdón, se vería más o menos así. Se vería eh, como una especie de halo que alcanza a reflejar todavía a la Tierra en los lugares donde lo van a ver y de alguna forma pues este eclipse llega a formar a veces algunas imágenes muy peculiares, de hecho la que te estoy mostrando en este momento se volvió muy famosa porque se veía una especie de cruz, la luz hacía una especie de cruz y esto bueno, fue hace algunos años y se tomó como, como una sensación de, de alerta máxima de apocalíptico, de, exactamente un tema apocalíptico o sea. ahí bastante intenso, ahora es súper importante ver las peculiaridades de esto que está sucediendo, lo primero es que no lo vamos a poder ver desde eh, nuestro lugar. De hecho, en México no se va a poder ver, más que por las redes sociales, o sea, por el internet. De, la NASA va a tener una transmisión como siempre, y usted puede ponerse en contacto con www.nasa.com. Ahí este, podrá usted verlo, o tal vez también a través de los diferentes medios, porque pues esto ya se ha vuelto un poco más universal, ¿no? Entonces recuerde, en nuestro horario en México sería a las 7.42. 7:42 de este próximo sábado, este eclipse parcial, 5 de enero, 7:42 de la noche. Bueno, este eclipse eh, va a ser visible en el noreste de Asia y en la parte de norte del Pacífico. O sea, no nos toca, pero ni por ningún lado. ¿eh? Y bueno, veamos entonces algunas peculiaridades. Ya le decía yo que tenemos esta energía de la constelación de, del Sol. Transitando por el signo de Capricornio. Capricornio tiene muchas peculiaridades. Saturno, que es el regente de Capricornio, está transitando por Capricornio y esto nos lleva a responsabilizarnos, a tener las responsabilidades propias. Este es un tiempo fabuloso para poder madurar aquellas situaciones que no hemos querido ver en el pasado. Uy. O sea, Saturno en Capricornio nos está dando unas lecciones de aprendizaje que para unos son muy fáciles de entender, otros como en Estados Unidos, el presidente, por ejemplo Donald Trump, no le cae el 20 de que no puede venir a hacer su capricho, pero también puedo hablar de México, también puedo hablar de Venezuela, también puedo hablar de Cuba puedo hablar de, de, no sé, de todos esos eh, gobernantes caprichosos que estamos viendo y bueno, pues eh, seguramente en los próximos 30 días vamos a tener algunas noticias de berrinches y caprichos en ¿Más? donde... El, sí, más todavía, espera, todo esto, esto es fabuloso porque apenas vamos a estar viendo esta sociedad que le va a decir, oye, esto que estás haciendo no es lo correcto, hazte cargo de, de lo que te toca. No nada más a ellos, también a nosotros a nivel personal. Va a ser muy claro poder ver estas responsabilidades que nos toca de alguna u otra manera, porque a veces parecemos olvidar que vibramos con el mundo, que tenemos esta vibración universal y que no estamos aislados, sino que allá afuera hay una serie de planetas que se están moviendo en nuestro entorno y estos planetas pues tienen mucha injerencia en, en todo lo que está sucediendo con nosotros. Ahora, ¿qué te recomendaría en este eclipse parcial? de sol establecer un plan ser más sensato avanzar un paso a la vez y poner los pies en la tierra porque eso es lo que nos está diciendo el sol que se va a eclipsar en el signo de capricornio fíjate esta fuerza esta fuerza que se va a eclipsar es predominantemente una fuerza de tipo masculino okay. entonces esta, esta fuerza de tipo masculino nos invita a pensar más en lo que estamos haciendo y dejarnos llevar un poco menos por lo que otros pudieran estar eh, queriendo que nosotros hagamos. Esta fuerza masculina se eclipsa y nos lleva a liberaciones de karmas. Es lo que te iba a preguntar. Y cuando hablamos de karmas, ¿de qué específicamente estamos hablando? De cosas que no hemos aprendido. De deudas que tenemos pendientes por pagar. Universales, o sea, Exacto. cósmicas. Y si, y si nos vamos astrológicamente a las deudas o a los karmas, sí. ¿qué es lo que tenemos que checar, Sahara? ¿En dónde están nuestros nodos? Lunares? Exactamente. Mira, has estado aprendiendo algo. Todos estos 15 años han valido la pena. Sí, <laughs> ya estoy tomando más en serio mis clases. Bueno, pues precisamente el nodo lunar norte se encuentra en el signo de cáncer y el nodo lunar sur en el signo de Capricornio y probablemente usted diga eh, este qué qué es esto si usted es novato en cuestiones de astrología déjeme platicarle que los nodos son estos símbolos que vemos aquí y estos se relacionan directamente con eh, la luna y tienen mucho que ver con la posición que tenga el sol y la luna en ese momento. Le muestro una imagen, aunque perdón que esté en inglés, pero fue la más clara que pude encontrar. Nosotros tenemos por un lado el sol y por otro lado a la luna. Y donde las elípticas del sol y la luna se cruzan, Ajá. ahí podemos encontrar el nodo norte y el nodo sur. Quiero que notes que el nodo norte se encuentra hacia abajo y el nodo sur se encuentra hacia arriba okay. en la imagen. Pero este símbolo que es una letra que seguramente tú conoces, si ¿Sí te acuerdas cuáles son estos símbolos. Alfa y Omega. Exactamente, exactamente. Son los nodos de la luna. Y estos nodos, que como te decía, se encuentran en el signo de cáncer y en el signo de Capricornio, nos traen grandes aprendizajes. ¿Por qué? Porque tienes que eh, cambiar tu tendencia eh, de la estrategia que tú estés llevando, porque estos nodos nos van a mostrar el lado luminoso y el lado oscuro de ti mismo. Uy. Nos muestran por un lado el Dharma, que es el regalo que se encuentra en cáncer y que nos dice que este es un tiempo para apegarnos a la gente que queremos, a nuestra familia, a nuestro hogar. Y por el otro lado, nos habla del nodo sur que está en Capricornio, y nos habla de esta tendencia energéticamente muy fuerte para tener, pues, en consideración aquello que quizás en este momento no estás viendo como algo factible o algo positivo en tu vida o algo de, de alguna forma favorable. Y es que el nodo en cáncer, el, el nodo sur, perdón, el nodo norte en cáncer nos lleva a aprender a valorar las emociones y eh, a la familia. Okay. ¿Mm? ay la familia. Y bueno, el nodo el nodo sur en Capricornio nos lleva a pensar en los demás al trabajar en nuestras metas, dejar un poco de lado este característico egoísmo, porque recuerda que Capricornio es un signo muy individualista. Sí, ¿trabaja tanto, para él? ¿Tanto se lame sus heridas solo como trabaja para él? Exactamente, lo has descrito muy bien. Y estos nodos lunares que en este momento se están encontrando en estos puntos, que recuerden que los nodos lunares solamente se pueden dar en los puntos opuestos. Sí. No podríamos tener un nodo lunar en Aries con cáncer, por ejemplo. No. O sea, solo en 45 grados, se tiene que dar. En 180 grados. 180, 180 grados, exactamente. Entonces, otra, otra peculiaridad que tiene este este momento astrológico es que también eh, esta fuerza que está llevándonos a pensar en la situación masculina y que se eclipsa, que disminuye su, su, su fuerza, y deberíamos de tomar muy en consideración que Marte, que es el planeta de lo masculino y de la fuerza, acaba de entrar apenas el día primero en el signo de Aries, donde empodera nuestra energía, donde nos da ese ánimo y ese entusiasmo. Y ese ánimo y ese entusiasmo lo vamos a utilizar ahora para hacer cambios. Y si estamos hablando de liberación de karmas, cómo lo puedes hacer si tenemos al nodo norte y al nodo sur de la luna respectivamente en cáncer y capricornio ya decíamos uniéndote más a las necesidades de tu familia haciendo lo propio pero compartiéndolo de forma colectiva o sea qué quiero decirte con esto que vas a estar resolviendo problemas de gente que es muy muy cercana a ti muy apegada a ti de tu familia podría ser pero, ¿familia eh, de sangre o familia que tú eliges? Puede ser la familia que tú eliges, como podría ser tu esposo, tu pareja, eh, tus hijos. Eh, familia de sangre pueden ser tus padres, tu, pero también puede ser tu, tu familia política. Okay. O puede ser eh, también algunas amistades que son muy, muy cercanas sí. a ti y que consideras casi, casi como hermanos. Sí. Eso es una fantástica pregunta. Eh, pero no es lo único que está sucediendo en este tiempo, porque también vamos a trabajar en la transformación personal pero en, esta, en este caso, y este es un aspecto astrológico que prevalece a lo largo de todo el 2019, ah, qué bueno. el, el hecho de que vamos a comprometernos a trabajar un poco más en la transformación de tipo personal, esta transformación que nos hace sentir desde adentro de nuestro plexo que nosotros emanamos una luz interna muy fuerte y que esa luz se encuentra en sincronicidad o sincronía con el universo y, y entonces ya tenemos una perspectiva diferente donde nosotros vemos esta luz nuestra como en sintonía con este universo ya dejamos esta postura egoísta con la que hemos estado en, eh, a lo largo del 2018 en donde solamente estábamos pensando en nosotros y ahora empezamos a pensar en el colectivo y empezamos a pensar en qué podemos nosotros hacer para beneficio colectivo y no nada más nuestro eso es excelente claro porque es una forma en la cual tú dices ok yo voy a liberar karma y cómo puedo liberar karma a lo largo del 2000 del 2019 trabaja un poco más de cerca con, lo, con los que están a tu lado ok con los que están a tu lado principalmente empieza por tu familia empieza por tu pareja por tus padres por tus hijos y después te vas ampliando en esta familia y haz lo que puedas pero ojo hazlo desde la perspectiva de crecimiento y aprendizaje entonces no les resuelvas eh, dándoles el pescado enseñarlos a pescar okay. Esto es súper importante que lo entendamos porque de esta manera vamos a estar en sincronía con ese universo que se encuentra allá afuera y que muchas veces vemos desde una perspectiva muy muy lejana, pero que pues quizás no lo está tanto. Porque recuerda, este es un tiempo de trabajar en la transformación personal, pero otro planeta que también se encuentra transitando por el signo de Capricornio es Plutón. Uy, Recuerda que lo hará hasta el 2026. Es Desde el 2008 hasta el 2026 nos dejará las lecciones fuertes que podemos estar estableciendo. Ahora, eh, ¿qué pasa cuando Plutón está transitando en, en este tiempo, ahí, justamente ahí, por el signo de Capricornio? Bueno, aquí entonces, cuando hablamos de Plutón, lo que tenemos que hacer es empezar a darnos cuenta de que tenemos un empoderamiento. Este tiempo ha estado buscando, eh, desde el 2008, eh, empoderar eh, lo que primero son las personas, que muchas personas en negativo lo hemos estado viendo, que quieren que se haga solo su santa voluntad. Sí. Pero en este tiempo, el 2019, que además es el año del cerdo, y recuerda que el cerdo es, es muy colectivo, muy compartido, sí, es de sí, los sí. menos egoístas, a pesar de que es muy reservado. Bueno, pues en este tiempo Plutón va a hablar del empoderamiento para el beneficio de la prole, de tu prole, de tu tribu. De tu clan. De tu clan, exactamente. Entonces, ¿a qué me refiero? Primero, los años anteriores, habíamos estado en la primera etapa de este tránsito de Plutón a través de Capricornio, en donde estábamos empoderándonos nosotros mismos, tomando fuerza. Ahora, nos invita el año con este primer eclipse para poner los pies sobre la Tierra. Literalmente. Literalmente. Y después... Después de ello, nos invita a decir, ok, ya me empoderé, ya estoy yo resurgiendo, pero ¿qué puedo hacer para que los que no lo han logrado cerca de mí lo puedan hacer? Y con esto no me refiero únicamente a las situaciones económicas, porque a veces pensamos que el empoderamiento solamente es que te vaya bien económicamente, y no. Empoderado, una persona empoderada, ¿cómo sería una persona empoderada? ¿Una persona segura de sí misma? ¿Una persona que sabe lo que quiere? Una persona que tiene esa confianza en su presente, en su futuro, de poder lograr las cosas. Y si tú miras en tu entorno, probablemente no te encuentres que todas las personas a tu alrededor están empoderadas. Empoderamiento no significa embalentamiento, porque hay mucha gente que confunde y piensa, ay, estoy bien empoderada, ahorita sí le voy a mentar la Mauser a quien tenga yo que mentársela, estoy bien empoderada. No, el empoderamiento es darte cuenta que mentarle la Mauser a quien esté ahí dándote lata, no te sirve de nada. El empoderamiento sería, Sahara, alejarte de quien tienes ganas de mentarle la Mauser. Sí, simple y sencillamente. Porque te está sacando de tu, de tu equilibrio. ¿Qué haces ahí? Empoderarte es decir, esto no lo quiero para mi vida, pero esto sí lo quiero y lo voy a conseguir. Ese es el verdadero empoderamiento, el que tenemos que buscar. Pero también está sucediendo a la par que astrológicamente nos encontramos con un sextil. De Neptuno, con Neptuno. Este eclipse está formando un sextil con Neptuno que se encuentra transitando por el signo de Pisces, que también es regido por el signo, signo de Pisces. Neptuno es el regente del signo de Pisces. ¿Sí? Y este nos invita a soltar aquello que nos está atorando. ¡Uh, qué fuerte! Pero fíjate qué intenso, y al mismo tiempo también por allá, si, si nos vamos más profundamente, pues recuerden que Júpiter está transitando por Sagitario. Fíjate cuántos planetas tienes a Saturno que rige a Capricornio transitando por ese signo. Tienes a, a, a Júpiter transitando por Sagitario que rige ese signo. Y tienes a Neptuno que rige ese signo transitando por ese signo, Pisces. Y tienes a Marte transitando por Aries, que también lo rige. Son cuatro poderosos planetas que se encuentran en este momento en su, en su elemento, en su signo, en, en, en el lugar donde se empoderan. Y precisamente toda esta combinación astral que está sucediendo es la que nos puede llevar a empoderarnos de verdad. Pero nadie se va a empoderar desde una perspectiva egoísta. Okay, o sea, sobre, eh, como quien dice pasando sobre otros. Exactamente, solamente pensando en mí. Hace unos días me encontraba platicando con una persona muy querida y le decía yo, porque me estaba me estaba comentando, es que sabes que he notado que hay mucha envidia a mi alrededor y eso me afecta, eso me perjudica, me hace sentir mal y me clavo en ese rollo. Y le decía yo, espérame, te estás dejando llevar por algo que es completamente cotidiano. Porque el éxito se persigue de oficio, que una persona sea exitosa, a los mediocres les va a causar envidia, a los audaces, a los empoderados, a los que están listos para aprender la lección, les va a causar admiración y van a querer recorrer tus pasos. Pero si tú en determinado momento estás dejándote llevar por esa influencia y estás sintiéndote en la posición de que me creo el centro del universo, uh -huh. entonces no te estás dando cuenta que tú ya evolucionaste y ya no eres como ellos. Y no está mal que sigas teniendo amigos como ellos. ¿Pero les estás cediendo tu poder? No, 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 no. Te estás bajando del nivel al que ya habías llegado. Okay, Porque te sí. está preocupando, ay, fulanito de tal me tiene envidia. Oye, algo muy chingón estoy haciendo que me tiene envidia. Okay. Eso es lo que tienes que pensar. Hacia allá se tiene que ir tu mente. Eso es empoderarte. Eso es llenarte de toda esa energía que el universo está emanando para ti. Esto es vibrar en una misma sincronía con el universo. Créeme que el árbol que está creciendo majestuoso y va opacando a los demás no se pone a ver, ay, ese me está criticando. Ese, esa mata chiquita que se quedó ahí, ese arbusto que está ahí abajo, yo sé, iba enorme, majestuosa, grande, me están criticando, entonces me voy a hacer pequeño, no, el árbol no piensa eso, por Dios, el universo no funciona así, son nuestros pensamientos pendejos los que nos limitan, y perdón usted por la palabra pensamientos, sí, en serio. Perdón, además por el exceso de entusiasmo, pero de pronto empezamos a ver este universo que vibra con nosotros, que nos trae estas oportunidades. ¿Para qué? Para que nosotros seamos más sensatos, para que tengamos metas y planes alcanzables, para que trabajemos en pasos cortos, para que estemos cambiando la piel literalmente como la serpiente, que es el animal más débil de este año. Es cierto. Entonces, pero eso no es todo, Sahara. No hemos terminado aquí. ¿Hay más? Urano entra directo exactamente el día 6. Tan solo 8 horas después, después de que eh, estemos viviendo este eclipse, 8 horas después, recuerda que nosotros vamos a vivir este eclipse a las 7.42. A ver, 7.42, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, a las 3.42, Urano estará entrando directo en Aries, donde transita también Marte. Ajá, y eso como con qué se come, bueno, pues esta es otra de las combinaciones astrales que nos llevan a enfatizar nuestra energía, a subir esta, es, este poder personal que está estimulándose con este eclipse. Entonces, este Urano que va a entrar directo nos va a hacer una especie de alianza colectiva, recuerda que Urano rige lo que son las generaciones, las masas colectivas, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que vamos a dejar de estar polarizando, los chairos contra los no chairos, chairos, los neofascistas, los neoliberales contra los que no, los que quieren el aeropuerto contra los que no querían el aeropuerto, los que quieren el tren maya contra los que no quieren el tren maya, vamos a dejar de estarnos polarizando tanto y vamos a empezar a sincronizarnos en una energía un poco más, más clara. ¿Para qué? No lo sé. Esto va a depender de dónde estén las mayores energías. Esto va a depender de lo que tenga que aprender el pueblo o, o la nación o el, o, o el continente. Y, y déjame decirte algo, algo que no es muy grato. Cuando esto empieza a suceder se dan las revueltas a nivel eh, colectivo. Sí. Entonces empiezan los levantamientos, empieza el hecho de decir ya no podemos más, nos damos cuenta que le hemos regado, que estamos haciendo las cosas mal y empieza la gente a unirse y a vibrar en una sincronía olvidando esta individualidad. Y regresas con lo que llamabas el empoderamiento, el verdadero empoderamiento. Exactamente, y el verdadero eh, utilizar esta masa colectiva, este pensamiento colectivo en un solo fin, en el fin de estar mejor en todo sentido. Y aquí es donde empiezas a vibrar y entonces empiezas a pagar estas deudas kármicas de las que hemos hablado con los nodos lunares que se encuentran en eh, Cáncer y se encuentran en Capricornio y esto es muy importante porque si yo te desmenuzo esto es este eclipse que es el primero de cinco que vamos a tener estamos entrando en una brecha que puede durar unos seis meses aproximadamente sí. pero para julio vienen los siguientes eclipses Uy. Y entonces esto va a estar súper interesante porque salimos de uno, un, un, una saga que además ahorita tenemos uno parcial y después tenemos uno total que va a llevarnos a vibrar en un tono completamente distinto. Yo sí te diría que hay muchísimas cosas interesantes que se van a estar presentando a lo largo de este año y que de verdad vale la pena que estemos muy, muy atentos de qué es lo que va a estar sucediendo eh, a partir de este eclipse que se va a dar el 5 de enero a las 7.42. 5 de enero. Ahora mañana, sahara, vamos a hacer lo que todo el mundo está esperando. Tín, tín, tín. qué es lo que todo el mundo está esperando cuando iniciamos el año? la rosca. no, sahara, no. además de la rosca. Mm. Con Fernanda Islas. Las predicciones. Sí, pero en esta ocasión vamos a iniciar con las predicciones que van signo por signo. Mañana me voy a dedicar en un especial completamente en vivo a dar las predicciones signo por signo. Entonces es muy importante que tú tengas, que tú tengas a la mano algunas cosas importantes, como es, eh, tú tienes que tener a la mano... Tu, tu signo solar, que es el, sí. el signo que tú consideras que eres, el, el signo eh, por el cual te conoces como, por ejemplo, tú te conoces como Tauro, yo me conozco como Escorpión, y también debes de tener tu ascendente a la mano, es súper importante tener tu ascendente, pero este año también debemos de tener a la mano dónde está transitando nuestra luna. Ok. Oye, ¿y eso cómo se hace? ¿Con qué se mastica? ¿Cómo le puedo hacer? Pues investigalo, entra en cualquier lugar en internet. ¿Hay un lugar donde se sacan las cartas astrales completamente gratis? Es, hay varios, nada más que quién sabe. Pon en Google están? Eh, sí. carta astral gratis. Así es. Y entonces ahí te va a salir una carta astral que yo espero que esté bien hecha. Busca tu signo solar, tu ascendente y tu lugar donde está la luna. Yo te puedo decir que, por ejemplo, yo soy escorpión solar ¿Sí? Soy signo ascendente escorpión sí. y mi luna está transitando en acuario. Okay. Entonces yo mañana cuando esté dando estas predicciones de cómo le va a ir a los signos, tengo que fijarme en escorpión por, por signo solar, en escorpión por ascendente y tengo que ubicar también mi luna porque de esa manera yo puedo saber específicamente más concreto cómo me viene el panorama para el 2019. Qué interesante. Si tú no tienes estos datos te vas a perder de mucha información. Ahora la ventaja es que este especial va a quedar grabado. Oh. Así que bueno, dicho lo propio, pues espero que te haya gustado este, este, esta forma de desmenuzarte el eclipse y para que tú sepas cómo están funcionando los astros y las estrellas en este tiempo. Así que espero que si te gustó, lo compartas también. Llegó el momento de descubrir a quién le vamos a dar este fabuloso obsequio, este fabuloso regalo que ha estado eh, pues, ahorita con el hashtag eh, Ahí viene el eclipse y yo. A ver ahora Sahara, hashtag Ahí viene el eclipse y yo. Y yo, pues sorprendida. Ya, ahora sí, ya me enteré. Ya me enteré. Ya me enteré. Ah, vamos a ver entonces y les pido una disculpa si hoy no les hice predicciones, pero estaba tan intenso este tema la que verdad, no quise sí. pasar por alto ninguno de los detalles, pero todos sus mensajes están aquí y agradezco todos y cada uno. Por cierto, aquí me están reclamando que si puedo volver a, a poner el video de la nenis, <laughs> de, de la nenis, bueno, en un momento más para despedirnos, se los voy a volver a poner, pero mientras tanto, mientras tanto vamos. Sahara con tu bomba yucateca? Del cielo cayó un pañuelo bordado con seda negra. Aunque tu padre no quiera, tu madre será mi suegra. ¡Oh, bomba, niña, linda, hermosa! Y bueno, pues precisamente en este momento la persona que se lleva este fantástico regalo es para Luz María del Campo. Luz María del Campo, que me dice bien el eclipse, y yo totalmente despistada. Hashtag. Yo totalmente despistada me pone, ah, pues qué bueno, qué bueno, muchísimas gracias. Te recuerdo, Luz María, que puedes venir a buscar tu regalo a Fernanda Islas Boutique, pero antes, antes, si eres tan amable, antes de venirlo a buscar, pues mándanos un mensaje a Boutique Online para darnos tus datos al WhatsApp 9992 77 Ahí, ahí con todo gusto, vamos a poder eh, pues, tomar los datos. Para poder realizar la consagración y después si estás en Mérida, pues vienes directamente a la calle 21 número 102 letra B por 20 y 22 en la colonia Zihna en Mérida Yucatán. Les recuerdo que ya regresamos a nuestro horario habitual. Sí, así es. Ya estamos en nuestro horario habitual. Estamos regularizando eh, este, este tiempo en Fernández las Boutique para que pues, todos puedan venir por su consulta de tres preguntas sin ningún costo. Y ahora sí les voy a dejar con esta pequeña intervención. Ya nos despedimos Sahara. Así es, nos escuchamos nuevamente mañana. Y les recuerdo muchísimas gracias a Alquizo que nos, nos regaló este, esta, esta participación. Me dio tanta risa, de verdad. Yo siempre <laughs> sigo sus videos, pero, pero pero no me imaginaba que iba yo a salir en uno de ellos. Vamos a ver qué nos dice. Yo tengo todo anotado de lo que he oído y gustado de Fernanda Islas. Yo tengo listo mi sabuca, para dar mi vuelta como ella dice, porque este año tengo viajados...